La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debido a que el Apocalipsis es un libro de profecías de los últimos tiempos, los estudiantes de escatología naturalmente buscan el arrebatamiento de la Iglesia en ello. Ellos quieren saber dónde y cuándo ocurre entre todos los eventos del libro. Antes, a menudo se escuchaba que Juan representaba a la Iglesia cuando oyó decir, sube acá, en capítulo 4, versículo 1, por una voz como trompeta que acompañaba esas palabras. Pero ya no lo escucho mucho y no sé la razón de por qué. Sin embargo, la mayoría de personas que piensan que el Apocalipsis profetiza acerca de cosas futuras y creen en un milenio literal, todavía opinan que el arrebatamiento ocurre después de los mensajes a las iglesias en los capítulos 2 y 3. Y antes de la escena que toma lugar en los capítulos 4 y 5. Este punto de vista se llama el arrebatamiento pre-tribulacionista. Simplemente creen que Cristo vendrá a por su iglesia antes de la semana 70 de Daniel. Otros creen que el rapto tomará lugar cuando Cristo regrese, como está descrito en Apocalipsis 19, al terminar la gran tribulación. Este es el punto de vista post-tribulacionista. El versículo 7 de este mismo capítulo anuncia las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Y después Cristo se presenta sentado
sobre un caballo blanco. Ellos enseñan que la iglesia se levantará para encontrarle en el aire e inmediatamente bajar a la tierra con él para entrar al milenio y reinará con él sobre la tierra. Es cierto que por las características espirituales del escritor Juan y por el estilo de su libro, no es fácil encontrar el arrebatamiento aquí. El apóstol Pablo nos lo describió mucho más claramente en sus epístolas. Los pasajes que os pedí contemplar en otro programa, al terminar el último capítulo. Sin embargo, esta no es la manera de Juan. Por ello, con la ayuda de las descripciones acerca del rapto que nos da Pablo, tendremos que intentar encontrar su lugar en el Apocalipsis. Un amigo mío, experto en el tema, enseñó. Escucha, esto es un poco complicado, pero dijo de esta forma: no hay ningún otro lugar como este lugar, en cualquier lugar, cerca de este lugar. Así es que este tiene que ser el lugar. Esta fue la manera que él expresó una parte del libro de Apocalipsis que pensaba que tenía que ser el lugar donde aconteció el arrebatamiento, donde acontece el arrebatamiento. Voy a repetir lo que dijo. Es algo gracioso, pero más o menos describe el rompecabezas que intentaremos resolver. Escucha. No hay ningún otro lugar como este lugar, en cualquier lugar cerca de este lugar. Así que este tiene que ser el lugar. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Al aproximarnos al tema de las profecías de las cosas futuras, tenemos que entrar humildemente y no presentar nuestros puntos de vista dogmáticamente, como si nuestra opinión es la única que vale. Eso no nos conviene. Muchos pastores y muchas iglesias lo hacen, al punto que uno no puede ser un miembro de tal iglesia a menos que esté de acuerdo con sus opiniones sobre el arrebatamiento. Veo que esta práctica falta sabiduría, además de tener opiniones muy enaltecidas. Otra cosa que diría es que las profecías sobre la primera venida del Señor fueron muy literales. Por ejemplo, Isaías nos dice claramente que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto se dice en Isaías capítulo 7, versículo 14. Es muy literal. Así se cumplió a pie de la letra. Miqueas dice: tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ve tan literal se cumplió en Belén. Nació el Salvador. David profetizó muy literalmente que los soldados bajo la cruz, escucha, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Salmo 22, 18, se cumplió perfectamente literal. Las profecías de su primer advenimiento. Además, las profecías en general, verás, nos hacen pensar que las profecías sobre su segunda venida también son literales. Os he informado de las teorías sobre el pre-tribulacionalismo y el post-tribulacionalismo al empezar este estudio. Y al principiar el programa de hoy, consideraremos también la teoría midi-tribulacional. Quiero, como es necesario, aproximarme con una humildad que considera nuestras limitaciones humanas sobre cosas que Dios ha ordenado. Considerarlas muy faltosas, nuestras opiniones, confesándolo al Señor y rindiéndonos a su perfecta sabiduría. Vamos, pues, a entrar en el estudio de el Midi o la Midi tribulacionalista. El arrebatamiento Midi tribulacionista. Voy a intentar daros un tercer punto. El tercer punto de vista sobre el arrebatamiento. Espero poder presentarlo, como he dicho, humildemente, sin controversia ni rencillas en mi espíritu. No me considero un experto, pero lo haré lo mejor que pueda. Mi intención es que puedas tomar en cuenta esta opinión. No llegar a esta opinión necesariamente, sino tomarla en cuenta, es todo lo que pido. Y sopesar la evidencia con los otros puntos de vista. Debo contarnos cómo personalmente este tema me ha impresionado. Fue en 1956, muchos años atrás, cuando tenía solo 12 años de edad. Nuestra familia, nuestra iglesia y muchos otros cristianos entramos en un movimiento maravilloso del Espíritu Santo. Una de las características de aquel tiempo era la claridad y la unción sobre la enseñanza de la palabra. Fue entonces cuando mi padre y algunos compañeros del ministerio leyeron un libro acerca del rapto midi tribulacionista. Fueron tan conmovidos por tal interpretación de la profecía que cambiaron sus puntos de vista. Pasaron de ser proponentes del rapto pre-tribulacionista al rapto midi-tribulacionista y la doctrina que enseña que el rapto ocurrirá antes de la caída del ira de Dios. Hay muchos, en verdad, que creen esto y lo expresan de esta forma, que la tribulación acontecerá antes de la caída del ira de Dios. Estoy hablando de las copas de ira que acontece en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Su influencia, su enseñanza me influyó más profundamente que cualquier otra que haya escuchado hasta ahora. Aunque he prestado mucha atención a la enseñanza de las otras posiciones, muchas veces muy bien presentadas, e incluso por amigos íntimos y otros cristianos a los que respeto mucho. Quiero que sepa todo esto antes que presento
lo que yo considero la posición más razonable. Ahora tú puedes llegar a tus propias opiniones. Permíteme presentar brevemente un punto importante a tener en cuenta acerca de toda la doctrina bíblica. No debemos dejarnos influir por la elocuencia del que mejor debate. Debatir bien no es sinónimo de tener razón. Así es que debemos evaluar y juzgar el contenido del tema a debatir por encima de las capacidades del que lo presenta. Siempre debemos inclinarnos y concluir a favor de las mejores evidencias y no la capacidad o la elocuencia del que debate. Reconozco que escribo acerca de una teoría. Por favor, todas las opiniones son teorías en cuanto del arrebatamiento, aunque unos lo presenten como es la única verdad que pueda haber sobre el asunto. Y como todos los estudiantes de escatología deben reconocer que estamos entrando en teorías, pero también respeto las otras dos opiniones. Cada posición tiene tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles. Es un gran error llegar a romper la comunión por diferencias de opinión acerca de la profecía. Aunque tengo que decirte que habrá iglesias que no te aceptarán a menos que, como he dicho antes, estés de acuerdo con sus puntos de vista proféticos. Sin embargo, creo que esta práctica no es sana y se aproxima al fanatismo. Otro punto que creo que debemos considerar es no ver todos los eventos de los sellos y las trompetas cronológicamente, siguiendo uno al otro estrictamente, porque esto nos dará serias dificultades. Pienso que es mejor centrarnos en los detalles de los juicios que quererles ubicar en un tiempo exacto. En Apocalipsis no empezamos a ver una clara cronología hasta llegar al capítulo 11. Este obstáculo que tenemos que saltar es el del regreso inminente de Cristo, como lo enseñan los de la posición pretribulacionista. Por esta razón y como preparación para entrar en el capítulo 11, una de las porciones que te pedí considerar anteriormente fue 2 de Tesalonicenses 2, 1 hasta 3, y ahora lo voy a citar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque, escuche esta frase, porque no vendrá sin que primero venga
la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo desafió a uno o varios falsos maestros de su día, quienes incluso usaron aparentemente una carta falsificada, como si fuera de Pablo. Reclamaban lo que Pablo niega aquí, que el día del Señor ya había llegado. No cabe duda de que la carta se refería al rapto de la iglesia. Escucha, porque dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Eso tiene que ser el rapto de la iglesia, nuestra reunión con Él. Él enseñó sobre este evento en su primera carta, primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 hasta 18, que también he recomendado que leeras. Pablo aseguró que había dos cosas que tenían que suceder antes de este evento. Uno, y primero, tenía que acontecer una apostasía. Exactamente, la palabra es igual en griego como en español. Una apostasía general. Palabra que en griego guarda relación con la palabra usada para divorcio. Tiene una relación, os digo, con la palabra divorcio, apostasía. Es como un divorcio. Podemos concluir entonces que la apostasía de la cual escribe Pablo es un divorcio o alejamiento de Cristo por parte de la iglesia nominal. Yo creo que será algo tremendo y que en este momento estamos al borde de verlo acontecer por la condición de la iglesia de hoy en día. Te digo, también creo que estamos viviendo en el tiempo en el que las características de la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, son las que dominan. Puedes consultar nuestro estudio sobre la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 14 hasta 22. Hemos dado en el pasado un estudio específico en cuanto de esta iglesia. Lo puedes buscar en la emisora porque lo tienen guardado. Jesús dijo que si no se arrepentía, Él la vomitaría de su boca. Entonces, llama desde fuera de la iglesia al individuo que está dentro. Apocalipsis 3:20, si quieres verlo. Y aquí dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así, de manera personal, el cristiano que es serio y sincero, que está cansado del engaño y de la corrupción que hay dentro de la iglesia, responderá al llamado. Se gozará de la maravillosa comunión con Cristo y con hermanos del mismo ánimo. Mientras que la Odisea se incorporará al sistema mundial, que finalmente terminará en la Babilonia, mencionado más tarde
en nuestro estudio. Las zonas grises desaparecerán. Lo negro será muy negro y lo blanco muy blanco. La segunda cosa, la segunda señal que nos dio Pablo que tenía que acontecer antes del arrebatamiento, antes de nuestra reunión con Cristo. Dos, el hombre de pecado, dice él, el hijo de perdición, y esto se refiere al anticristo. Yo no veo ninguna otra interpretación posible. Y Pablo nos está diciendo que no solamente existirá, sino que se revelará. Una cosa es existir, otra es revelar. Cuando la iglesia se reúne con Cristo en el rapto, el anticristo ya será una fuerza verdadera al empezar la semana 70 de Daniel, pero no se revelará como el hombre de pecado y perdición hasta la mitad de la semana, con la abominación desoladora. Esta es la revelación del anticristo. Esto es muy claro en Daniel capítulo 9, 27. Yo creo que no hay otra manera de interpretar esto. Por eso, el arrebatamiento de la iglesia no puede ser totalmente inminente, si es así. Después de escribir acerca del rapto, al terminar el capítulo 4, Pablo, en el siguiente capítulo, enseña acerca de los tiempos y las épocas de la venida de Cristo. Él dijo que vendría como un ladrón en la noche. Pero por favor, observa para quiénes vendrá de esta manera. En el versículo 3 del capítulo 5, el sujeto de la frase es ellos. Y en algunas versiones, la gente dice. ¿Dónde estoy? Estoy en, creo, en 2 de Tesalonicenses capítulo, no, puede ser 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pablo dice en esta porción, ahora lo voy a aclarar porque creo que no lo aclaré bien antes. Estoy en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Y mira cómo dice, versículo 3 del capítulo 5, que cuando digan paz, digan, ves la palabra, es ellos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores aún a la mujer encinta. Y no escaparán cuando estén diciendo paz y seguridad. Refiere a alguna gente que el pronombre es ellos, ellos. Y continúa la frase en versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ah? Hay una diferencia aquí. En versículo 3 dice ellos. En versículo 4 dice vosotros. Vosotros. Hablando a los cristianos. Mas vosotros, hermanos, repito, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Lo deja muy claro. Todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día.
versículo 5. Léelo en 1 de Tesalonicenses 5, 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Concluye diciendo, no nos ha destinado Dios para ira. Por eso, las personas que ven este punto de vista no creen que las copas de la ira de Dios acontecerá antes que venga el Señor por su iglesia, sino después. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de la luz son avisados en cuanto a los días en los que viven. Y aunque nadie puede saber el día ni la hora de su venida, podemos saber los tiempos y las épocas. Por eso, yo animo a los cristianos a estudiar la profecía de los últimos tiempos. Y por eso lo estamos presentando en la emisora. Y también, por esta razón, creo que el arrebatamiento tomará lugar en medio de la semana 70 de Daniel. Ahora, estemos muy atentos para ver las señales dadas en el capítulo 11. Concernientes a aquel tiempo. Vamos a entrar ahora en el capítulo 11 de Apocalipsis. Se habla primeramente de un templo reconstruido, versículos 1 y 2. Me fue dada, dice Juan, una caña de medir, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Pasé por alto mencionar un punto sobre una diferencia importante en la traducción del versículo 9, en capítulo 5. Los cuatro seres vivientes y los 24 años se postraron delante del Cordero y cantaron un cántico nuevo, dice. Relativo al cántico, la versión Reina Valera 60 dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos, enfatizando la palabra nos, has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esta tradición favorece la opinión de que los 24 ancianos simbolizan la iglesia en el cielo. Sin embargo, una traducción aún mejor, sacada de lo que se llama el texto mayoritario en griego, que casi todas las demás versiones siguen, no usa el pronombre nos o nosotros, sino ellos o los. Esto indicaría que la iglesia todavía no está en el cielo, en el capítulo 5. Entonces será así, vamos a leerlo así. Con tu sangre los has redimido para Dios de todo lenguaje y linaje, lengua, pueblo, nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra.
durante el tiempo de los gentiles, que es la era de la iglesia, habrá redención entre cada nación, que es cada territorio gubernamental, cada lengua, es decir, cada grupo idiomático, cada tribu o conjunto de personas que comparten su origen, una lengua, unas costumbres, unas creencias, y cada pueblo, es decir, cada grupo étnico o racial. Como expliqué en el capítulo 10, el periodo de los judíos a que se refirió Daniel se paró con la crucifixión y empezó el tiempo para la redención del pueblo gentil. Sin embargo, la gran mayoría de los santos de la iglesia primitiva, antes de la conversión de Pablo, eran judíos. La gran mayoría. Está claro entonces que los dos tiempos se superpusieron, por lo cual sería lógico pensar que el periodo de los gentiles también pudiera superponerse sobre el horario del tiempo de los judíos en los últimos 7 años. Tienes que considerar este hecho mientras empezamos el comentario sobre el capítulo 11. Jesús nos aclaró que la semana 70 de Daniel no había empezado en su día. Habló de un tiempo futuro en el que ocurriría la abominación desoladora. Véalo claramente en Mateo 24, versículos 15 hasta 22. El Apocalipsis de Juan tuvo lugar después de la destrucción de Jerusalén, a manos de los romanos y el derrocamiento total del gobierno judío en Israel, cuando los judíos fueron esparcidos sobre toda la tierra. En este capítulo, Juan demuestra que la semana 70 de Daniel era un acontecimiento futuro que todavía no se había cumplido en su día. En otras palabras, no se había cumplido en el año 70 cuando invadieron los romanos a Israel. En los primeros 2 versículos, Juan tiene que medir un templo reconstruido. El templo que conocían Jesús y sus discípulos ya había sido destruido. Hace muchos años leí un artículo en una revista secular, era, cuyo autor había visitado Jerusalén. Dijo el autor que el pueblo judío, tanto ortodoxos como seculares, tenían una meta común, que era reedificar su templo. Se dice que ya tienen preparado todo el material necesario y que podrán hacerlo en cualquier momento. El único obstáculo es la cúpula de la roca musulmana que ocupa el lugar designado por Dios. El templo tiene que ser edificado para que las profecías sobre la semana 70 de Daniel puedan cumplirse. Lo estamos viendo aquí en los 2 versículos. Dios prohibió que los judíos sacrificaran en cualquier otro lugar. Y por eso el templo tiene que estar en el lugar apropiado para que puedan producirse
los siguientes acontecimientos. Un líder internacional se levantará. Daniel 9:27, escucha. Él hará un pacto firme con muchos por una semana, semana de años, 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Es casi seguro que el permiso para poder reconstruir el templo estará incluido en ese pacto. Gran parte de los estudiantes del premilenialismo están de acuerdo sobre este asunto. Estamos de acuerdo. Es curioso que Juan omite medir el patio que está alrededor del santuario, porque no estará en manos judías. Esto implicará un compromiso entre ambas partes, sobre lo cual no intento especular. Tiene que haber cláusulas que satisfagan a las partes involucradas en el pacto. Los judíos tendrán su templo y la otra parte ocupará el patio y tendrá autoridad sobre Jerusalén todavía durante 42 meses. Jesús también profetizó acerca de este tiempo. No estamos hablando algo en que estamos interpretando a los profetas solamente. Estamos viendo que Jesús mismo se interesaba en estas cosas proféticas. Él dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24. ¿Ves? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos en estos tiempos ahora. No se han cumplido. No serán cumplidos. Hasta que ya deja de ser hollada a Jerusalén por los gentiles. Esto marca el primer tiempo cronológico en el libro de Apocalipsis. 42 meses son 3,5 años, que es, con toda seguridad, la primera mitad de la semana 70 de Daniel, que ocupa 7 años por total. Ahora vamos a seguir leyendo hasta versículo 10, empezando versículo 3. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profetizan, 3,5 años. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Hemos oído de eso, ¿no? En el libro de Éxodo. Y para herir la tierra con toda suerte de plagas,
todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente, aquí hay un símbolo, se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Ya ves, Sodoma y Egipto son simbólicos, pero la ciudad es el lugar donde el Señor fue crucificado. ¿Qué tiene que ser? Pues Jerusalén. Y gente de todos los tribus, pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres. Este es muy interesante. Voy a estar comentando un poco sobre este asunto. Por tres días y medio. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Mientras se realice este acuerdo político, religioso, Dios estará haciendo una obra poderosa e espiritual. Al ver el desarrollo entre los versículos del 3 al 14, recordemos una escena casi idéntica en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías. Su visión tenía que ver con un rey sin trono después del cautiverio en Babilonia, que fue el rey Zorobabel, junto al sumo sacerdote que se llamaba Josué, que no tenía un templo. Y esos eran los dos ungidos que tú encontrarás en Zacarías capítulo 4, versículo 14. Velo y ves que semejantes son las dos escenas. También en la visión eran representados por dos ramas de olivo y un candelabro. Todo el pueblo se unió a los dos líderes para llevar a cabo la reconstrucción de aquel segundo templo. Esta era una profecía para el día de Zacarías, pero también, y en un sentido más perfecto, era una profecía para los últimos tiempos y la reconstrucción del tercer templo. Vemos cómo en nuestra historia en Apocalipsis aparecen estos dos testigos que profetizan durante, ahí dice en el primer versículo que acabamos de leer, versículo 3, creo, capítulo 11, versículo 3, habla de que ellos estarán profetizando durante y da el número de días, 1260 días, que es igual que 3 y medio años, que es igual que 42 meses, que ya hemos visto. Sería bueno que hicieras una pausa para leer Zacarías 4 ahora, para ver especialmente el mensaje clave tras ese tiempo, que también se aplica a los dos testigos de los últimos tiempos. Zacarías 4, versículo 6, dice la frase famosa que citamos tanto: no por el poder
ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este mensaje significa que habrá un movimiento del Espíritu de Dios en la semana 70. Porque vemos que Zorobabel no tenía ejército, no tenía trono, no tenía ni reino. No tenía fuerzas, no tenía poder. Tampoco Josué, el sumo sacerdote de aquel día, tenía un templo en que podría ministrar al pueblo. No existía. Entonces, ¿cómo se iba a llevar a cabo la obra? No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este mensaje significa que habrá un movimiento del espíritu. Aquí en Apocalipsis 11:4, los dos olivos y los dos candelabros simbolizan a los dos profetas. Están poderosamente ungidos, que es lo que representan los olivos aquí. Los olivos producen el ungimiento y emiten una luz maravillosa, que son representados por los candelabros sobre la tierra. ¿Quiénes son estos dos testigos? Ciertamente uno es literalmente Elías. Y dice, yo, aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, dice en Malaquías 4:5, la profecía sobre este evento que estamos viendo aquí. Ahora tendremos que dejar el estudio sabiendo quién será uno de los testigos, pero no sabemos todavía quién es el otro, ¿verdad? Pues eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a considerar seriamente esta profecía en Apocalipsis, capítulo 11, porque tiene que ver con los últimos tiempos. Es marcado por 3 años y medio, o 1260 días. ¿Por qué días? Porque cada día estarán profetizando sobre este periodo, que es en verdad 3 años y medio. Ya hemos oído de 42 meses en cuanto de los gentiles, ¿verdad? Bueno, aquí lo tendremos que dejar el estudio. Hasta el siguiente programa, es con un deseo que Dios nos dé a todos alumbramiento para poder ver correctamente lo que está delante de nuestros ojos. Que lo consideremos con pensamientos abiertos de que Dios nos instruye. Espero que nadie, ni yo, tengamos cerrada la mente a nuestra opinión y que no valga a otros. No estamos haciendo eso. Estamos presentando algunas pruebas para nuestra consideración, para que lo consideremos y lleguemos últimamente a una conclusión. Pero el Señor, el Espíritu Santo, nos tiene que estar conduciendo en esto. Y por eso yo pido la bendición del Espíritu Santo sobre la vida, sobre los ojos, sobre las mentes, sobre el corazón de los oyentes. Que Dios os dé alumbramiento verdadero, porque estamos aproximando a estos días escritos en el libro de Apocalipsis. Bueno, en poco estaremos juntos otra vez para estudiar de los dos testigos. Hasta entonces.